El vacío del corazón. La manifestación de la gran virtud es seguir al Tao. Del Tao, la naturaleza es elusiva e intangible, intangible y elusiva. Hay en su seno imágenes, elusiva e intangible. Hay existencia en su seno, profunda y oscura. Hay en su seno esencia. La esencia es invariablemente verdadera. En su seno hay fe. Desde la noche de los tiempos, su nombre sin nombre, invariable, es origen de todas las cosas. Que pueda conocer el principio de todo, a esto se debe. Comentario. En el Chong Hen Shen Ching, o libro del movimiento del vacío, su autor taoísta, tan exaltado que hasta hace aparecer taoísta a Confucio, explica en el capítulo 2 lo que sigue. Existe un generador que no se ha generado. Una energía transformadora no sujeta a transformaciones. Lo no generado crea los seres. Lo no transformado obra las transformaciones. El generador no puede generar. La energía transformadora no puede transformar. Por ello, una constantemente y en todo tiempo crea, en tanto la otra constantemente y en todo tiempo transforma. El yin y el yang son las modalidades del primero, del segundo, las alternativas de las cuatro estaciones. Lo no generado está inmóvil, en continuo movimiento, lo no transformado. La inmovilidad y el movimiento constituyen respectivamente su esencia inmutable. Ese vacío, esencia inmutable, es lo que encuentra en su corazón quien hace propia la virtud.